De la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba. Liberémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen y pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Me hará vivir, para él mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Te alabarán, Señor, los que te buscan. Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita está muriéndose. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer, que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien, iba a peor. Habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: «Si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana». Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado?». Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro?». Pero al oír Jesús lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto y a los que lloraban y a las plañideras. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Y se reían de él. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Enseguida se levantó la niña y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y todos ellos quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia que nadie lo supiera. Luego les dijo que le dieran de comer.